Eh, vamos a seguir hablando de estos temas de salud. Hoy vamos a hablar de una... Utilización de una determinada sustancia es esa toxina botulínica, que además de su utilización en el campo de la oftalmología o la neurología, también se utiliza en eso que nos da eh, bienestar también, tanto por fuera y que lleva consigo el bienestar de dentro. La medicina estética. Hoy vamos a hablar con un profesional de la medicina estética. Se trata de don Eduardo de Frutos Pachón, que es especialista en medicina estética. y director de la clínica Carlos de Talavera de Reina. Con él vamos a hablar de la toxina botulínica, lo que se llama el Botox. Y, eh, y su utilización en la medicina estética. Hoy comenzamos con ese espacio de salud que nos patrocina CINFA, del, en el cual vemos distintas orientaciones para determinadas prevenciones. Empezamos. Eh, por fin ya llega el verano y con él, esas deseadas vacaciones. Es eh, tiempo de disfrutar que podemos disfrutar, pero tenemos que tener una serie de medidas preventivas ante determinadas circunstancias que se puedan presentar. Eh, hay que. Hacer determinados bagajes de equipaje, de tratamiento, de prevención de determinados padecimientos que se puedan presentar. Y para ello, en esta sección, en estos consejos de salud, tenemos hoy al doctor don Javier Sánchez, que es experto médico de CINFA, para que nos dé unos consejos de salud ante las vacaciones. Sí, porque viajamos y viajamos cada vez más al extranjero y a países que son muy distintos del nuestro en aspectos como el uso horario y como lo que comes y lo que bebes y lo que haces. En teoría, digamos, esa relación con, lo, con el ambiente, con la luz solar, con el agua, va a cambiar de una manera definitiva en verano, pero especialmente si viajamos, y hay que tener unos consejillos ahí preparados para que la maleta vaya bien preparada y, claro. y no nos falte de nada. Claro, lógicamente rompemos nuestros hábitos habituales, lo que tenemos, lo que hacemos lo cotidiano, para entrar en determinadas circunstancias que no son las cotidianas. En concreto... Mmm, ¿Qué puede torcerse en unas vacaciones? Es decir, ¿qué problemas podemos tener más habituales ante unas determinadas vacaciones en determinados lugares? Pues lo más frecuente va a ser que no podamos dormir y que no, no podamos ir al baño, ¿verdad? Que no, poco, menos poco. <laughs> eh, son los aspectos que yo creo todos hemos identificado por el cambio del lugar, por el cambio del uso horario que decíamos antes, si hemos viajado... Eh, a un país lejano donde digamos eh, tenemos que acostumbrarnos a esa zona horaria ah. distinta, pero que también nos puede pasar en a, a pocos kilómetros de casa si hemos cambiado de cama, de colchón, de almohada. Entonces, el problema del sueño vamos a intentar mitigarlo de una determinada forma, pero también la alimentación la vamos a tener que cu cuidar muchísimo para evitar esos problemas que hablamos del estreñimiento. Pero si vamos a determinados países donde a lo mejor no podemos estar muy seguros de la situación del agua o de cómo han sido cocinados los alimentos, ah, claro. con lo que vamos a tener mucho cuidado es con la diarrea y con exponernos por ahí a, a un problema que nos arruine un poquito las vacaciones. Efectivamente, quien no ha ido de vacaciones ya ha tenido una diarrea? Pues eh, eso es lo que tenemos que intentar evitar a través del conocimiento, lógicamente, de la zona a la que vamos, de lo que vamos a consumir, de utilizar a veces el agua embotellada porque sabemos que otras personas que viven allí normalmente podrán tolerar bien esas aguas, pero nosotros no estamos acostumbrados. Y ya no solo el hecho de arruinar las vacaciones, muchas personas vuelven con lo que llamamos una diarrea del viajero que se mantiene a lo largo del tiempo y que es muy difícil de tratar, uh -huh. incluso con antibióticos o con otros tratamientos. Por lo tanto, eh, es importante la, las medidas de seguridad. Y eso nos lleva también a la prevención. Eh, debemos saber que hay uno, unos eh, centros específicos en cada ciudad donde podemos consultar cuáles son las vacunaciones para un determinado país Ajá. obligatorios y seguirlas muy a rajatabla, porque ahí ya no estamos hablando de cosas como el estreñimiento o el insomnio, sino de enfermedades que pueden ser eh, importantes. Eh, Javier, entonces cuando hacemos la maleta tenemos que hacer una maleta y un botiquín. ¿Estamos bueno, de acuerdo? Sí, en ¿Qué es lo, lo que es nos debe de faltar en el botiquín? Yo siempre digo que sobre todo hay que ir relajado a los sitios, pero hay que ir relajado y no relajarse en el cuidado de nuestra salud. Son medidas muy sencillitas que en un neceser van a caber. Lógicamente los desinfectantes, unas gasas, nos pueden salvar de una situación en que en un país donde no conocemos dónde acceder a una farmacia, pues Ajá. tengamos para limpiarnos una herida que luego se puede infectar y nos puede dar mucha guerra. Entonces parece algo banal, pero no lo es en absoluto. Y luego hay una serie de medicamentos que son como el fondo de armario que todos deberíamos llevar ¿no? para claro. cualquier circunstancia, que básicamente son los analgésicos, los antigripales, quizá un antihistamínico por si nos da un poco de la alergia, y, y un antidiarréico, pues puede ser esos cuatro componentes que nos ayuden mucho a manejar una situación de la que no sabemos muy bien cómo salir, sobre todo si no tenemos acceso a un médico o a un farmacéutico. Claro. Lógicamente, antes de hacer un viaje y programar tu destino, debes de saber qué medidas debes de tomar, como has dicho antes, de carácter de vacunación o de otras características. ¿Qué medidas son las que tenemos que hacer antes de programarlo? Yo, yo pensaría también mucho en la ropa que vamos a llevar. ¿no? A veces solo pensamos en la cena de gala que vamos a tener y nos olvidamos que vamos a estar haciendo senderismo o caminando mucho. Eso puede generar heridas que parece que no tienen ninguna importancia, pero que pueden limitar uh -huh. mucho eh, la calidad del viaje. No imaginemos en una persona diabética o una persona que tenga dificultad para cerrar esas heridas. Entonces, dependiendo también de las enfermedades crónicas que padezcamos, no solo hay que llevar el tratamiento habitual, sino pensar muy mucho cuáles son los mayores factores de riesgo que va a afrontar y protegerse ahí. Ahí hay un tema que siempre tenemos que re recordar, haga frío, calor, vayamos a un sitio a otro, que es el fotoprotector. Hay gente que piensa, bueno, voy a ir a una zona, voy a ir a otra. Es importante, el fotoprotector de máxima eh, nivel de protección es crítico para proteger nuestra, nuestra piel y las posibilidades de desarrollar problemas a medio y largo plazo de un corte muy, muy serio. Además en otras circunstancias cuando nos encontramos en la piscina también tenemos determinados peligros, ¿no? Riesgos y hay que llevar un buen gorro, unas buenas gafas que nos protejan de la radiación solar y luego hay aspectos como el bañador, cambiárselo si está mojado y ponernos uh -huh. ropa cómoda y limpia y seca porque hay más riesgo de infecciones urinarias. Normalmente cuando uno va a un viaje de estos, pues quiere ser la estrella ¿eh? entre los mismos compañeros. Lógicamente no toma la dimensión exacta del calzado, que yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que tener en consideración cuando se hace turismo, ¿verdad? Imaginemos las personas que van a hacer, como decíamos, una ruta o que van a utilizar... Eh, el propio Camino de Santiago, esas personas tienen que llevar preparado específicamente un determinado tipo de cansado con una buena almohadilla que haga que eh, no se generen daños sobre la planta del pie, pero también rozaduras que a lo largo de ese viaje se pueden complicar de una manera muy significativa. Y eso también implica el tema de la, de la ropa. Debemos llevar una ropa que nos evite, en la medida de la posibilidad, la, el, el avasallamiento de los mosquitos. Todos sabemos También. que bueno, hay colonias que van a atraer más esos mosquitos. Bueno, pues en algunos países deberemos llevar un protector ¿eh? SDT, que, que todos conocemos de cuando hemos ido a la India, o a lugares donde el paludismo y otras enfermedades transmitidas por mosquitos son tan importantes. Pero aunque no haya esas enfermedades... El hecho de poder tener un repelente en nuestro, en nuestro equipaje nos va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, la ropa, el tema del repelente, el tema de los, de los zapatos, muy importante. Y si vamos a volar, bueno, pues todo lo hemos oído hace unos años, ¿verdad? Ese eh, síndrome llamado de la clase turista, hay que moverse. Las personas que tienen especial propensión a tener problemas de trombosis, flebitis, eh, como consecuencia de la obesidad, como consecuencia de un embarazo, pues puedan desarrollar unas complicaciones verdaderamente serias. Por lo tanto, como medida general, a nadie le hace daño en el tren o en el avión. Eh, levantarse, caminar un poco, hacer unos ejercicios de rotación con los tobillos, de tal manera que la sangre se movilice se bombe, en nuestras piernas. Se Exacto. Efectivamente, la pregunta que te iba a hacer, porque lógicamente en, en viajes transatlánticos donde hay mucha duración del proceso hay que tomar una serie de medidas preventivas, que son las que estás diciendo. Pero también luego cuando se vuelve de, de este asunto, lo que llamáis el Yatlán, eh, es decir, el. el la, la dificultad al horario adaptarse una vez que ha habido trastornos en el mismo, ¿qué es lo que debe de hacer? Es muy importante este tema porque para unos pocos días que uno va a Estados Unidos o, o en la dirección del este se puede arruinar el viaje durmiendo cuando no debe, ¿verdad? Durmiendo por el día y, ah, claro. y eso tiene que ver con los ritmos que nosotros llevamos heredados de nuestro país de origen. Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? Que si vamos a llegar de noche al país... Eh, que se trate, intentemos, en la medida de lo posible, esperar a dormir a llegar a ese lugar de destino. Y si, por el contrario, vamos a llegar de mañana, a primera hora de la mañana, aprovechemos el vuelo lo máximo para poder dormir, de tal manera que ya cojamos, en cierto sentido, el ritmo del lugar de destino y abandonemos el anterior. Si eso no es factible, poquito a poco ir acostándose un poco más tarde y no dejar que nos venza esa sensación de que uno está tan derrotado que tiene que dormir cuando le entra el sueño porque eso sí que puede claro. significar varios días hasta que verdaderamente nos sentimos en nuestra salsa claro, y ese enemigo ese enemigo tan indeseado que es el mosquito cómo lo podemos hemos hablado verdad de, de los repelentes pero también hemos, de, debemos destacar que hay personas que parece que tienen propensión más que propensión siempre lo hemos dicho verdad que en... ¿eh? pues no no es solo eso sino también el, el olor que despedimos y claro las colonias y y el tipo de desodorantes que podemos utilizar puede ir muy en nuestra contra en esta ah. dirección. Llevar la, lo más protegida la piel visible, para mí es una recomendación que con tantos problemas como tenemos de exposición al sol, ya hemos hablado del fotoprotector, pero que incluso así, cuando nos olvidamos que no debemos, cuando... Eh, nos hemos bañado, que debemos volvernos a proteger con el fotoprotector. Cuando han pasado dos horas de que nos hemos expuesto el fotoprotector, porque ya no va a seguir siendo válido, vale, pues hay unas ventanas de incertidumbre. Ahí, ojo, y cuanto más podamos protegernos la piel con una camiseta o con unos pantalones largos, mucho mejor. Si vamos a una zona ya donde hay enfermedades endémicas del tipo del paludismo u otras que son transmitidas por los mosquitos, todavía más importante. Entonces creo que debemos de ir a nuestra farmacia, a habituarnos de, tallarnos de todo lo necesario para hacer el viaje. ¿No te parece? Bueno, el farmacéutico nos va a ayudar mucho, eh, nos va a ayudar a decidir qué es lo in, imprescindible. En un botiquín tenemos también, por supuesto, la visión de nuestro médico y, como decíamos, si se va a viajar a determinados países que tienen un calendario específico, hay que ir a, a este centro de vacunación internacional y preguntar cuáles son las vacunas indicadas para, para ese destino en particular. Muy bien, pues muchas gracias Javier por tus consejos. Vamos a continuar en esta sección, en esta sección de consejos de salud de CINFA, si te parece, en el próximo programa. Muy contento. Muchas, muchas gracias. gracias por haber venido. La toxina botulínica, utilizada en diversos padecimientos clínicos, es también utilizada en el campo de la medicina estética, en concreto es lo que se denomina el Botox. Hoy vamos a hablar de esos tratamientos con esa to determinada toxina. En determinados padecimientos de características estéticas, no otras. Vamos a hablar con un gran conocedor de su utilización, que es eh, el doctor don Eduardo de Frutos Pachón. Es eh, especialista en medicina estética y el director de la clínica Calos de Talavera de la Reina. Con él vamos a hablar de la utilización de esta determinada sustancia en la medicina estética. Eh, don Eduardo, bienvenido. ¿Me permite usted que le tutee? Por supuesto, muchas gracias por la bienvenida y encantado de tutearnos. <laughs> pues muchas gracias por haber Al programa. Yo sé que eres conocedor de estos temas, por eso te he solicitado porque hay gente curiosa que quiere saber realmente en qué consisten esos tratamientos, si puede sí. haber algún perjuicio, si puede haber alguna otra utilización. En resumen, conocer realmente cuál es la función de esos tratamientos, la demanda y la necesidad. Efectivamente, sí, por saber un poco qué es esto del botox, de lo, lo que todo el mundo habla y que muchas veces, por lo que yo veo, existe mucha desinformación. Exactamente, es una no sabemos... sustancia que lo mismo es vituperada como subida y elevada, ¿verdad? Exacto. Exactamente, es una cosa que no tiene no tiene un límite. Es. Eh, realmente, eh, ¿qué es lo que denominamos botox en la medicina estética? ¿En qué consiste? Pues el botox es el nombre comercial de la toxina botulínica. La toxina botulínica a día de hoy está considerada un medicamento y su función es inhibir la función de la placa motora dentro del músculo, es decir, produce una relajación muscular. Esta relajación muscular hace ya muchos años se empezó a utilizar en el campo de la, eh, de la oftalmología pues, para relajar ciertos músculos que podían producir el estrabismo en niños uh -huh. y luego pronto se empezó a conocer su efecto estético porque eh, nosotros tenemos ciertas arrugas, sobre todo las arrugas de expresión, especialmente las comprendidas en el tercio superior de la cara, es decir, uh -huh. en la frente, en el entrecejo, las patas de gallo. Todas estas arrugas son denominadas arrugas de expresión porque están producidas por un músculo que produce esa expresión. Uh -huh. Nosotros podemos bloquear ese músculo o relajarlo con el por medio del botox o toxina. O sea que realmente autónica. lo que inhibe es la función del músculo, la placa motora, como bien has dicho, Eso es. inhibe que actúe ese músculo y determine esa determinada arruga. ¿No? Efectivamente, esos, esos músculos son músculos de la mímica que están muy unidos a la piel y entonces a la vez que ese músculo se contrae, pues está produciendo esa arruga en la piel. En ningún momento produce ninguna alteración funcional. Efectivamente. En es, eh, todo esto, pues evidentemente depende del uso que le estemos dando. Si nosotros eh, depositamos esa toxina botulínica en otros músculos. Que no va a ser el caso nunca, porque claro. eso ya tendríamos que meternos en otras zonas más peligrosas. Pero si nosotros respetamos en todo momento las dosis adecuadas de toxina botulínica que podemos poner en cada tratamiento uh -huh. y respetamos la zona que podemos tratar, pues no vamos a tener ningún problema y vamos a conseguir un efecto estético. Claro. Totalmente seguro que al final es lo que se Efectivamente, yo en su comienzo decía que era un, una sustancia que se utilizaba en determinadas enfermedades de características neurológicas, que Exacto. no son las estéticas, puesto que en el, las estéticas no existe ningún riesgo, en las otras, eh, pues puede haber algún tipo de complicación, como bien has dicho, la actuación es mucho más intensa y más interna. Eso es cada vez, la verdad es que el, el Botox o la toxina botulínica cada vez se utiliza en más especialidades médicas, empezaron los oftalmólogos, eh, luego. Es muy conocido en el mundo de la rehabilitación y de la traumatología. Pero también se está utilizando en el, en el campo de la ginecología o de la urología, pues para ciertas enfermedades de la vejiga que se deben a un exceso de contracción de vejiga, una vejiga hiperactiva. O sea que es un tema que cada vez se le están encontrando más aplicaciones, pero evidentemente donde más eh, práctica tenemos a día de hoy, yo creo que es la medicina estética, porque además es una aplicación muy superficial en un en un área de nuestro cuerpo que tenemos totalmente accesible. La última pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones reales de la toxina botulínica en cuanto a la medicina estética. Eh, estética? Vale, a ver, las indicaciones reales a día de hoy son el tratamiento de arrugas de expresión en el tercio superior de la cara. El tercio uh -huh. superior nos referimos a esta zona que sería el entrecejo, las arrugas horizontales de la frente y también las arrugas de la pata de gallo. ¿Nunca? ¿De acuerdo? En el Rictus es una de las aplicaciones que, a día de, que, que, que están descritas cuando te coges los libros y artículos científicos. Está descrito el uso de, de Botox, pues, por ejemplo, en el, en el código de barras, en el Rictus, en la punta de la nariz. Hay ciertas indicaciones que a día de hoy en España no están aprobadas por Sanidad pero que se pueden utilizar en pacientes muy concretos. Entonces, eh, realmente la aplicación eh, principal es la que decimos en el, tercio, en el tercio superior. En concreto, del tercio superior, ¿cuál es la zona que tiene mejor utilidad o que da mejores resultados? Que da tiene? mejores resultados. A ver, eh, en las tres zonas que hemos descrito da muy buenos resultados. Pero eh, yo creo que si tuviéramos que quedarnos con una, serían las arrugas del entrecejo, que es eh, las arrugas de, de la glabela, que nosotros decimos que se deben a la presión de dos músculos que son los músculos corrugadores, y esos mm -hmm. músculos son eh, eh, los que determinan la expresión de enfado. ...o de angustia en una persona, entonces... ...o sea que puedes nosotros... inhibir la actitud de enfado, la puedes e inhibir... ...efectivamente, sí, sí, y además está demostrado con un, con un estudio... ...que hicieron unos psiquiatras suecos hace un par de años... ...un estudio súper curioso, les aplicaron toxina botulínica... ...a pacientes con depresión, además de su tratamiento antidepresivo... ...lógicamente, hicieron dos grupos, a un grupo le aplicaron... ...la toxina botulínica y a otro grupo un placebo... ...y demostraron que los pacientes que tenían toxina botulínica mejoraban más y tenían mayor respuesta a su tratamiento antidepresivo. O sea, eh, lógicamente lo de claro. que lo de fuera está demostrando lo que hay dentro, no cabe ninguna duda. Efectivamente. Cuando tú <laughs> y menos te ves la, el espejo, la medicina <laughs> estética. Eso es. Eso es. Entonces, es, este tipo de estudios, pues, o, obviamente revalorizan completamente la labor del médico estético. Y ese, esa, ese pensamiento que tenemos todos de forma un poco intuitiva de que la, el, la cara es el espejo del alma, pues realmente se puede demostrar por medio no de, la... de experimentos científicos. Eh, como todo tipo de medicaciones, cuando se utilizan, en, sea en la estética o donde quiera que sea, sí. siempre tiene efectos no deseables de que pudieran venir. ¿Cuáles son las peligrosidad o cuáles son esos efectos indeseables en la utilización de determinada toxina claro a ver la toxina botulínica nosotros siempre decimos que es un tratamiento muy seguro puede dar algún efecto secundario a nivel local pues que pueda dar una ligera inflamación el día que se ha, que se que, el día que se, que se inyecta o puede generar algún pequeño hematoma que es totalmente reabsorbible. En este caso hablamos de efectos secundarios totalmente, eh, totalmente llevaderos y totalmente reversibles, que no tienen mayor importancia. Sí que hay otros efectos secundarios más serios cuando la toxina autolínica no está colocada en el sitio adecuado. O cuando se mueve después de su colocación. Por eso siempre damos a los pacientes instrucciones muy claras de que no se pueden tocar la cara hasta que pasen cuatro horas. Pasadas cuatro horas, esa toxina no se puede mover, pero si en las primeras cuatro horas nosotros masajeamos la zona, esa toxina sí que se movería y podría entrar en el ojo, afectar a músculos que, que se encargan de la motilidad ocular. Pero bueno, ya digo que eso, eh, haciendo las cosas bien y ten, teniendo un poquito de cuidado, no, no debería ocurrir. O nada. sea, que efectos indeseables realmente con complicación eh, que pueda dar complicación no, no existe, como tal tampoco. Quiero, Exacto, yo quiero hablar claro. de peligrosidad. Claro, de peligrosidad. A día de hoy, respetando las dosis, las zonas donde lo debemos poner, no, te, no tiene que dar ningún, ningún problema. La dosis que se utiliza a nivel estético. Es algo que a nivel general no va a tener ningún efecto tóxico, con lo cual es un tratamiento muy agradecido en cuanto a resultados y muy seguro también. Es una técnica que está en alza, lógicamente, está sí. en el uso prácticamente pues de muchísimo personal, evidentemente, aunque no lo diga, sí. pero se aprecia, ¿verdad? Efectivamente. <laughs> no obstante, ¿por qué tiene esa mala prensa dentro de los medios de comunicación? Bueno, pues porque muchas veces existe una desinformación total y se llama Botox a todo lo que sale mal en medicina estética. Y la gente ve a una famosa con unos labios hinchadísimos y dice Estás ha pasado con el Botox. Pues no, no se no lo voy, voy a decir a no Botox. Pero no es Botox, porque el Botox no es un relleno. El Botox tiene otras funciones y se puede y, y, y no va a dar nunca una hinchazón en el labio pues probablemente por rellenos antiguos que se ponían con siliconas por otros efectos secundarios pero eh, muchas veces los medios de comunicación en lugar de entrar en esos detalles dicen bueno esto es el botox y ya está es algo que así es tan famoso dentro de la medicina estética el botox que se tiende a llamar botox a todo y bueno pues también es un poco nuestra labor como profesionales el saber qué herramientas son las que hoy día disponemos dentro de la medicina estética para poder ofrecerles a nuestros pacientes pues su mejor opción habrá quien necesite claro. botox en una zona de la cara Ácido hialurónico en otra zona de la cara, y a lo mejor otra persona no necesita nada de eso y necesita unos y los tensores. Pues ahí ya eh, yo creo que también el paciente es se tiene que, que va... concienciar un poco de que tiene que ir a un profesional adecuado. No, eso ya hablamos luego. Ya te contaré. Eh, esa es una pregunta que te iba a hacer, lógicamente, porque esta técnica ¿se es obligatoria hacerlo solo, ¿se puede uh, acumular otras técnicas para beneficio del, del aspecto? Claro, a ver, no, se puede, a día de hoy, se puede combinar con casi cualquier otra técnica dentro de la medicina estética mm. e incluso como es un tratamiento tan localizado en una zona de la cara, pues puedes combinarlo en el mismo día con otra técnica. Tú puedes hacer un tratamiento con Botox en el tercio superior y hacer otro tratamiento de, de, de hidratación de los labios con ácido hialurónico, porque son zonas diferentes, ¿vale?, o se pueden hacer en días diferentes, incluso eh, se pueden hacer en la misma zona. Si tú te haces un tratamiento con toxina botulínica, pues a lo mejor a los 15 días puedes hacer en esa zona un peeling para dar mejor aspecto a la piel y un poquito más de homogeneidad y aspecto más uniforme. O sea uh -huh. que eh, sabiendo. Eh, Cómo funciona cada uno de los tratamientos se pueden combinar. Eso? Eh, sabemos que la utilización de esta determinada toxina, lógicamente, tiene un tiempo que perdura, que existe, sí. que tiene su función de anular eso la sí. placa motora. Sí. Eh, Siempre la duda de acerca cuánto tiempo puede durar un tratamiento con este tipo de técnica. Claro, es, normalmente, eso es, una, es la pregunta que nos hacen siempre todas claro. las pacientes. Por eso te Oye, la hago. ¿me hago esto, ¿cuánto <laughs> me va a durar? ¿no? El la duración es, es un poco variable de paciente a paciente. Nosotros siempre decimos que dura entre cuatro y seis meses. Depende del hábito que uno tenga de ponérselo. Si es la primera vez que te lo pones, pues seguramente te dure cuatro o cuatro meses y medio. Y cuando te lo vas poniendo más veces, la duración suele aumentar y hay pacientes que se lo ponen cada siete u ocho meses generalmente. Ajá. Pero siempre damos esa, esa duración media de unos seis meses como, como orientación. Uh -huh. eh, hablábamos antes de la que las determinadas técnicas siempre existe, yo insisto mucho, sobre el determinado intrusismo también, porque estas técnicas por pues lo mismo se pueden hacer en un salón de una casa. Lógicamente, ¿qué exige la ley de cumplimiento para que se realice en los sitios donde no exista ningún tipo de, de peligrosidad? Claro, a ver, eso a día de hoy. El tema de la toxina botulínica está bastante controlado por la Consejería de Sanidad en Castilla-La Mancha y en todas las comunidades autónomas. Entonces, eh, siempre se tiene que realizar en una consulta médica y siempre tiene que ser un médico el que aplique este medicamento. Porque además es un medicamento que se tiene que comprar por medio de una farmacia y tiene que ir siempre con una receta determinada. ¿Qué pasa cuando lo aplica un profesional que no es médico o que se aplica fuera de un en un establecimiento que no es una clínica médica? Pues en ese caso debemos desconfiar porque o bien lo que están poniendo no es toxina botulínica o bien, si en caso de que sea toxina botulínica es eh, la persona que lo ha conseguido lo ha conseguido por algún medio claro. ilícito o probablemente pues no cumple con todas las garantías. Eso hay que ponerlo siempre en duda. Claro. Bueno, Eduardo, ha sido un placer hablar contigo. Muy bien. Muchas gracias. Y ya sabes sabe que cuando dos que... médicos que... hablan no encuentran el momento de, de parar, es... porque si uno sabe el otro más. Sí, <laughs> claro. <risa> muchas gracias por podría programa. alargar, pero ya hablar. <laughs> Hablaremos otro día de, de la segunda parte. Muy bien, vamos a hablar del voto, pero también el próximo día de un tema muy interesante, porque hablábamos antes que lo exterior representa cómo está el interior. Sí. Y esto es un programa sobre todo de salud, y claro. lógicamente si uno está bien por fuera, se va a sentir bien por dentro, y eso es una satisfacción. Con lo cual vamos a hablar de esa alimentación y su efecto sobre la belleza. Pues, ¿Te parece? Un tema muy interesante, entonces hablaremos de, próximo, de la dieta y de la alimentación. El próximo <laughs> día hablamos <laughs> de ese tema. Muchísimas gracias. Bienvenido, por a, bienvenido aquí a tu casa. Gracias a vosotros. Gracias, ¡Gracias